Tengan todos muy buenos días el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo vayan a estar viendo, ¿verdad? El día de hoy. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas para la Jessica, a las 7 de la mañana, pero para ella es de madrugada. Obvio. Me levanto a las 8. A las 8, verá. Bueno, el día de hoy, ¿verdad? Permitido vivir una vez más. Entonces yo y la Jessica vamos aquí, ¿verdad? Bonitas como siempre, ¿verdad? El autoestima alto, aunque seamos bellitas, pero nosotros decimos que somos bonitas. Y pues también va mi hermoso hombrecito. ¿Cuál? ¿Dónde está? Aquí tiene, mi amor. Aquí tiene. Chula la cara. Ah, pues no vino porque no. Es que ahora me vuelvo. Ingrata, Jessica. Envidia va, hijo. Sí. Envidia, mi amor. Sí, mamá. La envidia, ¿eh? Amor, bien envidiosa. Bueno, el día de hoy vamos para... Bueno, yo voy a hacer mi recorrido como siempre lo hago el día lunes, ¿verdad? Y pues aquí mi muñeca se dignó a que Papachú no le ayudara a otro, no que a ella. Porque dice que quien madruga Dios les ayuda. Entonces dice ella, no le voy a dejar que le ayude a otro, dice. Entonces, es que con todo no puede. Bien, él puede con todo. No, bien. No. Entonces, bueno, el día de hoy vamos, ¿verdad? En familia. Aquí va don Rufi también, que él le gusta que le digan don Barry. A mí le gusta ir, ¿verdad, don Rufi? ¿Va que sí le gusta usted que le diga? Ya me empezaron a decir, así está bueno. Va. Vaya, ya ve. Es que aquel día le preguntó Chabelón y le dije, don Rufino, ¿cómo le gusta que le digan a usted? Le dije, Chabelón. A mí don Barry le dice. Así es de que bueno, el día de hoy vamos a estar bastante ocupadita, ¿verdad? Porque, bueno, Jessica va para Cara Sucia, Rubencito también. Y yo pues ya saben el oficio que tengo siempre los días lunes. Y hoy es día lunes, ¿verdad? Y con lo que sí puedo decir que me he levantado de muy buen humor, de muy buenas ganas. Y pues con grandes ganas de echarle ganas a la vida. Y pues con este hombre y con esta señorita a la par mía, solo me faltaría Sonia y Lian también para terminar mi felicidad. Así es de que... está dormido ahorita. Ah, no. Lian está le tirando pedos a la luna también, igual que la mamá y el papá. Envidia. Envidia. Qué pinche envidia. Qué pinche envidia. Así es de que hoy va a ser un día muy bonito, un día muy especial. Voy a compartir con mis hijos toda la mañana porque... Rubén no me invita al pollo campero a desayunar, digamos, a tarde. Yo invito, pero lo que quiero el día de hoy es que sinceramente vayamos a, bueno, voy a ir a hacer mis compras, usted va a ir a hacer su pago, lo que va a ir a hacer. Ah, Rufino, me paren el seguido que voy a pagar los recibos, por favor. Y pues voy a ir de compras yo, ¿verdad? De lo del negocio, ustedes ya saben, ¿verdad? Y pues luego nos vamos a dar una escapadita allá a ir a desayunar en familia rico. Y también vamos a ir a dar una escapadita allá por donde son bol. ¡Ajá! Que la Jessica ya no tiene calzones. ¡Cállate, mami! La Jessica ya tiene calzones y quiere comprar calzones usados porque ya no alcanza para comprar los. ¡Diablo! La Jessica. No, así con cortina de humo, y chorro de mostaza tampoco. Así es de que bueno, como ya tiene roto uno. Y ella la que quiere comprar, y ella está metiendo. Ay, es que la Jessica solo de Shea la compra. Obvio. Y yo solo de bolso. Son bols. De así, bolso, de. Así es de que, bueno, los míos todavía no están rotos, pero los no, de ella. Sí. No. Calzones rotos. Así es de que hoy está muy temprano, mucha tempranísimo, por cierto, de madrugada para Jessy, pero pero estamos felices de ver amanecido alentaditos, gracias a Dios. Y pues yo contenta porque mi hermoso Lian me llegó a dar una espiadita el día de ayer, ¿verdad, mía? No, ay, ese hombre está tan lindo, pero tan precioso. No te hueves, que a mí no me llegó saludando otra vez allá. Oye, oye, Sonia. No se despidió y no me saludó tampoco, te avergüenza, solo tías. Pero lo viste, yo no lo vi. Solo tías. Este mijo sí es celoso, digamos. Imagínate cuando tenga el hotel, ¿cómo va a ser de celoso? Unos 20 ya, para comenzar. Un actor. Es que mi hijo sí es lindo. Chula.
la cara. Guapo, mi hermoso bebé. Lo amo, mi hijo. Ay, que mis hijos son lindos. Ya, eso sí, va, pero. Los tres son hermosos, Lía, precioso, porque ella es mi nietecito, no es mi hijo, va, pero es mi nietecito, es más. Pero los nietos se quieren como hijos. Ay, sí, lindísimo. Ese hombrecito está tan. Mire, para comerse un pollo rostizado. La piernota de un pollo rostizado, ese niño la tiene. Ya, de morderle las piernas tanto. Así es de que. Como que. De esos pollitos que engordan, así. Aquel día le vi, ¿no? Cuando los chile ahí, cuando digan cuando lo voy. Mira, Chucho comiendo el concentrado, ¿eh? Está bien. Ya lo van a ver bien. Concentrado. Yo venía como medio. Carlos. Dele raya a Carlos. Bueno, mal agradecido, sí. Chabelón. No, lo que pasa es que va para Honsonate, dice, para el lado de otro lado. Allá están los señores que llegan a comer allá. Bueno, voy a ir a pagar allá, ya vengo y ya regreso. Dios mío, bendito la comida. Contigo, yo soy feliz. Qué romántico van estos bichos del día de hoy, ¿no? Hasta románticos van a amanecer el día de hoy. Un bicho viene. Terrible, dijo Don Barra, terrible. Tráigame una patuca. Una patuca al cuerpo. Pues sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, el día de hoy vamos a estar más compartiendo como familia. Bueno, también no va a faltar, ¿verdad? Mi querido y amado esposo, ¿verdad? Que tanta falta me hace. Me acuerdo cuando iba a Alto Pasiles con cuatro. Y pues, la verdad, pocas veces salimos con él así, los cuatro, porque, bueno, a este muchacho casi no le puede salir. Ay, ni a mí tampoco, yo me tengo que estar rogando. No, cuando uno dice vamos a ir allá, la Jessica ya está lista en la puerta. Ya lo hecho Rubén. Pero a Rubén cuesta arrancarlo para que vayamos a algún lado. Sí, es que nosotros sí somos, no nos gusta mucho la sociedad. Pero no vaya a ser que digamos, vamos a taco, que la Jessica ya está en la puerta sin bañarse, sin alistarse, ¿cierto? Que por hoy va sin bañarse por. Hoy para sin bañarse porque no hay agua. Ay, está quitando de los chales, así venía, porque ni había nada. Va, Rubén, que yo fui la primera que me levanté. Le voy a decir que sí, mami. Bueno, solo por ahora te levantaste por primero. Por ¿Ah? A ver. A Jessica. ¿Me va a molestar al niño? Ay, niño, puede ser, no vale. Diga, pues sí. Entonces, sí, le gusta colorar, chula la cara. Bueno, mucha fama. Ay, mucha fama, sí, es verdad, mi amor. Te van a salir muchas mujeres ahí. Ella tiene dueño, va. Sí. No, ella tiene dueño, va. Sí, ella tiene dueño. No, dile. Sí, dile. Era como churrubina, te voy a hacer tanto. No. Ay, por cierto, muchacha, que. Ay. Esa manada de niños chulos que tengo en la casa. Ya no va a despertar a uno. Y cuando yo me levanté iba a iba rascándome la puerta, los contagiosos queriendo entrar. La puerta. Pues ya se detienen, ya pasan más tiempo chingando que durmiendo. Sí, ya hace 2 meses. Ajá. Y ya hoy ya están más grandecitos. Ajá. Ya la María ya no les quiere dar teta. Ya no tiene leche, pobre María, nada. Bien, lo que pasa es que ellos llevan un tiempo, un límite que ya no les quieren dar porque ya ellos ya están más grandecitos. Ya comen, como ya sí, comen. Sí, ajá, como ya comen. Tienen unos subfilos de los dientitos. Ay, ahorita ya. Que sí. Pero cuidado que si dejamos los zapatos llenos. Ay, sí, afuera, eso sí, miren, ¿verdad? Amanece. Bueno, mi gente, los vamos a ir despidiendo de este video. Ay, ¿verdad? Gracias. A cobrar copi la rindita. La rindita, Bueno, mi gente, lo vamos a ir dejando en este video y pues puede ser que hagamos otro video donde estemos desayunando en familia por allá, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Y aquí pues Don Rufi nos va a invitar a desayunar. Ah, pues sí. Le voy a decir a dónde. Pero nosotros vamos a pagar, no se preocupe. Pobrecito. Pues entonces vamos a ir a pegarnos un rico desayunado y pues ojalá que podamos, ¿verdad? Grabar algo por ahí, que sea de perdidita por ahí. Nos vamos a grabar en el Tengere para tener recuerdos. Bueno, así es de que nos vamos a ver en otro video. Que Dios me lo bendiga. Gracias por acompañar. Y feliz y bendecido inicio de semana. Que estamos ahora día lunes. Oh. Así es de que ojalá y sea buena semana para todos ustedes.
igual como primero Dios, espero que sea para mí. Así de que besitos, saludos y nos vemos a la próxima. Saludos don Bautista, también ahí a don José, saluditos. Saluditos para Oscar Navarro Cantún, que se pierde sus videos. Saluditos para él también, saluditos para todas mis amigas del WhatsApp. Saludos, bendiciones.